Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Facebook? Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. En esta oportunidad, como siempre, dándoles a ustedes información de primera mano, noticias de mucho interés para nuestra gente y que a veces, ¿verdad?, son buenas noticias y a veces no son nada gratas, lastimosamente. Estamos en época de crisis en el planeta, a nivel mundial estamos enfrentando pandemia, estamos enfrentando muertes, tragedias, situaciones económicas. Pero sumado a eso, hay ciertos problemas familiares que muchas veces, ¿verdad?, como sea, afectan a toda nuestra comunidad. Y de eso quiero hablarles en esta oportunidad, ahora mismo que ya tenemos 2,000 personas conectadas en este minuto. Primero, quiero decirles de que estoy en el hogar de una familia latina de Georgia, donde acaba de ocurrir lo peor de una tragedia, lo peor que le puede ocurrir a un padre de familia, a una madre. Hace apenas unos días les estuve reportando la muerte trágica de 5 niños. Ahora estamos con otro niño. Lastimosamente, una niñita de tan solo 13 añitos. Una niña que tenía todo su futuro por delante. Una niña con un futuro brillante, con una vida prometedora. Que lastimosamente, en su mentecita, cometió una terrible equivocación. Se equivocó al pensar de que no había solución a sus problemas. Porque todos los problemas tienen solución. Y de eso vamos a hablar ahora, porque esta historia habíamos inicialmente decidido no hacerla por petición de los padres. Ellos nos dijeron de que preferían no refrescar este dolor, preferían no hablar del tema ni ver a su hija en las redes sociales, pero cambiaron de opinión. Y me dijeron, vamos a exponer esto por una sola razón. Porque queremos que no se repita, que ninguna otra familia sufra este problema, este dolor tan grande que estamos enfrentando. Y ahora estamos hablando de esta pequeñita, una niñita latina de tan solo 13 añitos que lastimosamente ha dejado de existir debido a que esta criatura, ¿verdad?, lastimosamente se quitó la vida. Ayer hablaba con un psicólogo y este problema, comunidad, es más real y más duro de lo que nosotros podemos imaginarnos. Cualquiera podría decir, ¿verdad?, oh, algo le pasaba, la niña no tomó la mejor decisión porque simplemente porque quiso, porque no. En realidad, señores, este es un problema, me decía un psicólogo, que le puede enfrentar hasta la mejor familia. Aquí no hay condición económica, aquí no hay raza, aquí no hay nada que valga. Es un problema que cuando toca al ser humano le va a afectar para siempre. En esta oportunidad me encuentro con la mamá de esta criatura, ¿verdad? Por cierto, estas son las imágenes. Así lucía la niña cuando estaba pequeñita, miren, una niña muy bella. Una niña, una criatura que, pues lastimosamente, ¿verdad?, creyó de manera equivocada que no había solución a sus problemas. Y digo creyó porque todos los problemas tienen solución. Y me encuentro acá con la madre. Antes de todo, quiero decirles, fuera de cámara, estuve hablando con el papá de la niña, que me comentó con todo, con profundo dolor y profunda tristeza, me comentaba que él trató de darle lo mejor que pudo a su hija, pero que muchas veces nosotros como padres creemos que tal vez supliendo lo necesario, supliendo lo económico, cubriendo todas sus necesidades, ya es suficiente. O tal vez creemos que hablando un rato con ellos, jugando un ratito, ya es suficiente. No, él me dice, pensaba eso, pero no, me doy cuenta que necesitaba hacer más. Y ese es el mensaje que queremos mandarle hoy a nuestra comunidad. No nos confiemos con nuestros hijos. No importa la edad, me decía ayer la psicóloga, desde los 8 años ya ha visto casos de suicidio. Imagínense, desde 8 años es capaz un niñito de 8 años ya tener pensamientos suicidas. Esto no discrimina edad. Hasta que tenga un anciano puede pasar lo mismo. O sea, realmente esto no discrimina. Y quiero que sea la madre la que ella misma nos diga un poco, ¿verdad? Esto ha sido durísimo, señora, para usted. No hay palabras para describir este dolor, estoy seguro. Pero, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere mandar a nuestra comunidad sobre esta situación tan trágica que está viviendo? Pues, que hablen con sus hijas. Que diga, mami, yo estoy bien. Porque yo a mi hija le decía, hija, ¿te pasa algo? No, mami, estoy bien. Aunque toda la confianza que uno le tenga a su hija, usted síguela, persíguela, pregúntele. No deje las cosas así nomás. Pregúntele a su hija. Para los que recién están conectando, ella es la madre de, ¿cómo se llama la niña? ¿Cómo se llamaba la niña? La niña, su niña, ¿cómo se llamaba? Yazaira. Es la madre de Yazaira, una niña hispana de nuestra comunidad que lastimosamente pues acaba de partir de este mundo al tomar la drástica decisión de quitarse la vida.
No pregunten, por favor, les pido por respeto a la familia, no preguntemos ni tratemos de indagar cómo pasó, dónde pasó, por qué. Detalles que son detalles que pueden lastimar más la susceptibilidad de esta familia, aumentar más el dolor, y no queremos eso. No estamos aquí para crearle más dolor a esta familia. Realmente estamos aquí porque queremos ayudar a esta familia económicamente y ayudar a las demás familias que están pasando por situaciones muy similares. Señora, ¿cuál es la buena memoria que usted tiene de su hija? ¿Cómo recuerda a su hija? ¿Cómo era ella? Descríbamela, por favor. Mi hija era alegre. Alegre. Pura risa ella. Risa. Y a toda la gente que veía, señora, sé feliz. Yo así la recuerdo. Alegre ella. Y usted me estaba diciendo antes de comenzar esta entrevista que ustedes notaron un cambio radical en su conducta después de toda esta situación de este virus que ha afectado tanto y este encierro, esta cuarentena obligatoria que muchos nos ha tocado. ¿Ustedes notaron? ¿Cuál fue el cambio que notaron en ella? Sí. Era mucho estrés por la tarea. Yo le decía, hija, hazme la tarea. Y yo pienso que yo la presioné mucho con la tarea. Y al último, ella me dijo, mami, dice, yo no puedo hacer esa tarea, dice, la que yo no lo he visto, dice. Y el encierro también. Y señora, cuando pasó esta desgracia, esto les marcó la vida, me imagino. Ustedes les dio, o sea, algo inolvidable, algo que para siempre usted como madre, sin duda alguna, jamás va a poder superar esto, pero por lo menos, pues, tiene más hijos por quienes luchar y por quienes tratar de cuidarlos aún más todavía de lo que lo ha hecho, ¿verdad? Esa es la lección, me imagino, que han aprendido de todo esto. Sí, porque cuando ella falleció, le dije a mi hija, le quiero ir contigo. Pero desafortunadamente no, porque tengo los dos niños chiquitos también y tengo que ver por ellos. Uh-huh. Señora, ¿han abierto una cuenta en GoFundMe? ¿Verdad? Han abierto, pueden ver tal vez en algunos lugares, a lo mejor ustedes puedan ver depósitos como estos donde se está recolectando fondos para la familia, porque quieras o no, es una familia de escasos recursos, quieras o no, la crisis que estamos enfrentando por el virus ha hecho que también el esposo no tenga el mismo nivel de trabajo que tenía antes y eso baja los ingresos, obvio. Entonces no hay recursos financieros para poderle dar el funeral respectivo como la niña se lo merece, porque independientemente de que tomó una mala decisión, es un ser humano bueno, un ser humano que no le hizo daño a nadie, un ser humano que dejó luto, dolor en su familia y en toda una comunidad ahora. Y pues vale la pena que todos nos unamos para ayudar a esta familia. Hay una página en GoFundMe, les acabo de pegar el enlace en este video. De todo corazón les agradeceríamos que hicieran sus donaciones de 5, 10, 15, 20 dólares, 50, 100, 500, lo que quieran. Me imagino que con esos recursos ustedes van a tratar de darle la cristiana sepultura que la niña merece, ¿verdad? Quería decirles que no presionen a sus hijas, no las presionen. Sin duda alguna, ¿verdad? La señora nos ha comentado bastante, con bastante dolor en su corazón, ha de ser duro. O sea, para los que somos padres, para los que tenemos un hijo, ha de ser durísimo tener que estar sentado frente a una cámara y decir, pues mi hijo ya no está, o mi hija ya no está. Ha de ser durísimo, ¿no? Yo como padre no me lo imagino. Pero ahora le tocó a ella, mañana, Dios no lo permita, le podría tocar a una de nuestras familias, a nosotros mismos, los que estamos viendo este video, señores. Por eso es un tema que no podemos ignorarlo. Es un tema que no podemos dejarlo atrás. Ayer me decía la psicóloga, basta un pequeño descuido, basta un pequeño, tal vez, que el niño, la niña o el ser humano, porque esto no afecta solo a niños y jóvenes, esto afecta a adultos también. Basta que sienta que ya es el fin del mundo y ya con eso se quita la vida. Por eso es que tenemos que estar muy pendientes de personas que están con síntomas de tristeza, de ansiedad, de depresión, de soledad. Y lo que nos decía la señora, no presionarlos más de la cuenta, no. Hasta cierto punto, mira, estábamos hablando también ayer del tema de violencia doméstica, porque ha habido muchos casos de golpes en las casas. Esto está afectando el encierro, las cuarentenas, la ansiedad está afectando. Los que no estamos reaccionando de una manera, estamos reaccionando de otra. Y a la pequeña, pues, le tocó perder la vida, ¿no? De una manera trágica. Y les digo, por respeto a la familia, no vamos a entrar en detalles de cómo, ni por qué, ni dónde, porque no vale la pena. No vale la pena refrescar ese luto, ese dolor. Pero basta y sobra con que sepamos que ella tomó una mala decisión, se quitó la vida. Y no es la única, y seguramente no será la última tampoco. Tristemente, el suicidio es una realidad en nuestra comunidad. El suicidio pasa más de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso es que tenemos que crear conciencia. Por esa razón vinimos aquí a hacer este Facebook Live.
exponer el caso porque queremos que usted ayude financieramente a esta familia en primer lugar y en segundo porque queremos que tengamos mucho cuidado con nuestros hijos. Aquí están las imágenes de la niña. Pueden ver una niña, pueden ver la típica jovencita de nuestra comunidad. Y ahora, pues, lastimosamente, ¿verdad? Ha partido de esta tierra, dejando luto, dolor en sus padres, dejando un sentimiento, un sinsabor incomparable ya ahora mismo en toda nuestra comunidad, ya que son muchas personas que están conectadas, más de 10,000 personas viendo este video, y sin duda alguna, yo creo que juntos podemos marcar la diferencia. Si está en su corazón y si está en su bolsillo poner una donación, por favor háganlo de todo corazón, la familia se los agradecerá muchísimo. Y cuéntenme, después de esta situación, cuando ustedes notaron el cambio, ¿fue inmediatamente las clases fueron suspendidas o cuándo? Cuando fueron suspendidas las clases. O sea que el encierro le afectó. Sí, porque ya no la dejábamos salir. Nada más le dije, ve allá afuera, un tantito allá afuera, nada más le dije, no te vayas lejos. Y ella no. Digo, no, dice, ¿para qué salgo? Si sí, nada más va a ser aquí. Uh-huh. ¿Qué edades tienen los hermanitos de la niña? Tiene uno de 6 años y el otro de 8 años. Uno de 6 y otro de 8. Sí. Y para los niños, me imagino que tal vez el chiquito tal vez todavía no logra asimilar muy bien, ¿verdad? No, es el de 8 años. ¿El de 8 años? Sí, el de 8 años sí le afectó. ¿Y cómo están tratando ustedes este problema con él? Porque como quiera, es un miembro de la familia. O sea, tienen que ponerle mucha atención, sí, también a esto. A él le voy a buscar una psicóloga. De hecho, la escuela también ya me lo pidió. Bueno, yo se los pedí a ellos, que si ellos me podían ayudar a conseguirle una psicóloga. Me dijeron que sí, me iban a ayudar con él. Hay muchos padres ahorita mismo que están viendo este video. Usted ya le recomendó, ¿verdad? No presionemos a nuestros hijos. Uh-huh. ¿Qué otras recomendaciones podría darle usted para tratar de evitar una tragedia así? Que hable con ellos. De hecho, con mi hija hablábamos mucho. Mucho, ¿no? Hablábamos con ella. Pero ella no mostró que tenía ese estrés. ¿Nunca les expresó sus sentimientos, sus deseos de ya dejar este mundo? No, nunca lo notamos. Ella era feliz, siempre íbamos a todos lados, a la tienda, más con su papá. Muy importante lo que ella nos acaba de decir, fíjense bien, no esperemos a que un niño nos diga, ya quiero dejar este mundo, quiero irme de aquí. No esperemos, porque no sabemos lo que puede estar pasando en su mentecita. Es muy posible de que el jovencito lo piense, lo sienta, pero no tenga valor de expresarlo, pero con las acciones, con los cambios de conducta, basta y sobra, ¿verdad? Tenemos que tener mucha atención, padres, mucho cuidado de esto, tenemos que ponernos la mano en el corazón, y como padres tenemos que reconocer de que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo ya estoy arriba de los 40 años y en mis tiempos esto se veía de una manera mucho más bajo, los niveles de suicidio eran más bajos que ahora. Hoy estamos viviendo tiempos distintos, ahora los niños a veces sufren acosos en las escuelas, a veces sufren tristeza por... Incluso, aunque no lo creamos, me decía ayer la psicóloga, hasta ver la situación de sus padres, hasta el hecho de que tal vez los padres... exponemos más de la cuenta cómo nos sentimos presionados económicamente, tal vez no tenemos para cubrir una necesidad. Hasta ese tipo de conversaciones entre adultos pueden afectar a los hijos, me decía la psicóloga ayer. Es muy importante. No estoy diciendo que este sea el caso, pero es muy posible. Si tenemos una conversación muy seria, un problema serio que tratar, tratémoslo entre los adultos. Procuremos que los niños, los jóvenes estén lejos de eso, porque podríamos hasta cierto punto aumentar su ansiedad, su tristeza, su dolor. Y ahora, pues, que tenemos a toda esta audiencia conectada, señora, ¿qué va a pasar con el cuerpecito de la niña? ¿Qué es lo que ustedes planean hacer? Pues le vamos a su sepultura y todo. El día miércoles me dice que le entregan el cuerpo, ¿verdad? El miércoles le enterramos. ¿Usted ha sentido que las autoridades le están dando lo que ustedes requieren para poder enfrentar esta crisis? ¿Para sepultarla? Sí, para todo lo que tiene que ver con esto. ¿Han sido rápidos, efectivos en cuando ustedes los llamaron y todo eso? Sí. Sí, sí, nos ayudaron mucho. Por ese lado está bien. Sí. ¿Han contactado a su consulado para tratar de obtener algún tipo de ayuda financiera? No. ¿No lo piensan hacer? No sé todavía. ¿Ustedes son originarios de dónde? Yo soy de Veracruz. ¿De Veracruz? ¿Su niña nació acá? Sí, mi niña nació. ¿Sus tres niños nacieron acá, verdad? Sí. Sin duda alguna, una terrible noticia, ¿verdad?, para nuestra comunidad. Hay luto en nuestra comunidad, ¿verdad?, una niña de que apenas acababa de cumplir 13 añitos y decidió quitarse la vida. Una historia que no es la primera y les aseguro que tampoco será la última. Precisamente por eso decidimos hacer esta transmisión, para llamar la atención a las familias y para que podamos ayudar
de una manera económica, ¿verdad? Para que la niña pueda tener su sepultura como, pues, como quisiéramos todos como cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es el último mensaje que le manda a nuestra comunidad? Pues que cuiden a sus hijos. Sin duda alguna no hay palabras para decirle a esta madre y a su padre que estamos con ellos. No hay palabras que puedan darle el consuelo que requieren, aunque por más que querramos, no hay palabras, no hay forma. No hay forma de reponer este daño humanamente, ¿verdad? Sabemos de que el consuelo viene directamente de Dios y en su momento Dios le va a ir dando la paz y la fortaleza y el entendimiento para que asimilen que pasó esta desgracia, pues ya no. Humanamente ya no hay una respuesta, pero sí se le puede... Por lo menos ellos pueden ser mejores padres con sus hijitos y estar más, aún más. Si le han dado siempre atención a los hijos, hoy tienen que duplicar o triplicar todavía más porque saben de que está este problema en la comunidad y ellos ya lo vivieron en carne propia. Ahora el punto es que nadie más de nosotros lo viva, que ninguna otra de nuestra familia lo pase porque para eso hay solución. Hay números de ayuda, hay números telefónicos donde podemos buscar ayuda, auxilio en caso de una tribulación como esta, señores. Si estamos pasando tribulación económica, si estamos pasando, usted puede llamar a su banco y puede pedir que le den una espera, puede llamar a su tarjeta de crédito, usted puede llamar a quien sea, puede pedir ayuda incluso económica, puede pedir comida. Hay recursos para enfrentar crisis como esta. Estamos en encierros, nos ha bajado el trabajo a muchos, muchos están ahora mismo sin un centavo en la bolsa, eso es verdad. Pero hay soluciones para estos problemas. Todos estos problemas tienen soluciones y quiero invitarlos a que nos unamos para ayudar a esta familia latina. Hoy son ellos, mañana podría ser cualquier otra y tenemos que aportar económicamente para que ellos puedan darle la despedida que la niña se merece. Independientemente de que cometió una equivocación, dígame, ¿quién no se equivoca? Cualquiera, basta y sobra con examinarnos, es ¿quién no se equivoca? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? O sea, todos tomamos malas decisiones en algún momento. Algunas malas decisiones las podemos corregir, otras ya no. En el caso de ella ya no se puede corregir. Pero podemos aprender la lección y podemos aprender de esto. Podemos mejorar, podemos tratar de que las familias no vuelvan a sufrir este dolor. Les cuento que yo vine aquí a esta casa hace un par de días y hablé con los padres. Los vi muy, muy adoloridos y me dijeron que no querían que esto se expusiera. Porque ellos precisamente querían evitar malos comentarios. Nunca falta algún cruel, algún... hasta cierto punto, algún patán que diga cosas groseras o que diga que cosas que no van con el tema. Entonces, y que termine de darle dolor a la familia. Precisamente queríamos evitar eso, pero al final ellos me llamaron y me dijeron, queremos darle entrevista, queremos exponer esto porque no queremos que a nadie más pase esta situación. Sin duda, una decisión muy valiente, una decisión muy digna de admirar, porque enfrentar este dolor, sobreponerse para decir a nadie más le pase, eso de verdad es digno de admirar. Merece que ayudemos, merece que nosotros aportemos económicamente a esta causa. Y... precisamente, ¿verdad? Así es como ellos recuerdan a la niñita, una niñita muy bella, una niñita que, bueno, pueden ver la típica, nuestra piel de nuestra comunidad, nuestra piel latina, nuestra piel hispana, nuestro color. Y ahí pueden verla, una niña alegre, jovial, como ellos la describen. Lastimosamente, pues ha partido, ya no está con nosotros, pero pues su espíritu vive acá con la familia, ¿verdad? Y queremos desearle a nombre del mundo hispánico y a nombre de toda nuestra comunidad, nuestro más sentido pésame, señora. Por favor, sea fuerte, luche por vencer esta dura prueba. Y yo le aseguro que primero Dios va a superarlo. Primero Dios. Y dele lo mejor que pueda a sus hijos porque sus hijos la necesitan mucho. Sí. Y también, ya que estoy aquí, también darles las gracias a las personas que me han ayudado mucho. Perfecto. De esta manera se despide. De esta manera también nosotros nos queremos despedir. Por favor, unámonos a esta noble causa, apoyemos nuestra comunidad. Han sido más de 10.000 personas conectadas en esta transmisión. Por favor, si juntos nos ponemos la mano en el bolsillo y en el corazón, podemos marcar la diferencia. Con esto me despido, su amigo, su reportero Mario Guevara. Por favor, compartan este video, que llegue, que se haga viral, que llegue por todos lados y que nuestra comunidad sepa de que el coronavirus sí ya costó una vida más, no tanto por la enfermedad tal cual, sino por la depresión en la que entró esta niña. Y hoy más que nunca tenemos que evitar que el caso se repita. Tragedias como estas no se pueden repetir. Que Dios los bendiga, comunidad. Hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias por seguir mis historias.